Buenas, acá jugando con Resident Evil. Estuvimos peleando en el último capítulo con un monstruo horrible que nos hizo gadorcha. Ya no tenemos más balas, no tenemos nada. Alguien bajó esta escalera por nosotros y no sabemos quién es. Sería ideal que tengamos balas, pero con urgencia encontremos balas. Acá no podemos hacer nada. Ah, una plantita. Sí, la plantita la vamos a usar inmediatamente. La usamos. Gracias, estamos bien por lo menos. Ya nos vamos recuperando. Ahora necesitamos balas. Con la pólvora no podemos hacer una goma. Si la combinamos con la pistola no me hace nada. Necesitamos más pólvora. Ah, taquilla. Vamos a pedir de boca. Combinar con esto. Listo. Gracias. No tenemos más nada porque creí que no había nada acá y al parecer sí. Bueno, sigamos por acá. Ya nos enfrentamos al bicharraco ese. Quiero creer que no nos vamos a enfrentar con un bicho en un largo rato. Es muy de Resident Evil ese tener que pegarle al ojo. Así que eso ya lo sabía. Sobre todo en el 4. De ahí es donde salió todo el tema. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Supongo que vamos a mover el puente ese. Y por ahí abajo. Tenemos nada, ¿no? Más balas necesito, más munición, algo. Bueno, bien, una máquina de escribir. Es bueno. Está bien, me siguen dando espacio, pero no me dan cosas para llenarlo. Vamos a grabar. ¿Tenemos algo acá? Granada segadora. Estas hierbas las vamos a agarrar porque nos van a ser de utilidad. Y acá vamos a grabar. Vamos a ponerlo ahí. En un slot aparte. No sé por qué. Pude haber sobrescrito los anteriores, pero se me dio por hacer uno nuevo. Pará, no tenemos nada. Nada. Vamos. Se me traba un poco. Se me traba un cachito y ahora seguramente avanza. Es hasta que se acomode. A ver, un segundito. Ahí está. Se ve que por ahí cargó algún tipo de mapa o algo. ¿Dónde carajo vamos a dar acá? En el parking de la comisaría. Bueno, volver podemos volver. A ver qué encontramos de utilidad por acá. No creo que haya balas tiradas por acá, pero bueno, algún vehículo de la policía tal vez. Debería poder encontrar balas. Bueno, en realidad no. ¿Quién va a dejar balas en el auto, no? Pero sería una falta de responsabilidad total. ¿Y acá qué tenemos? Está cerrado. Esa puerta está cerrada. Y allá tenemos dos puertas más. Allá están las dos puertas. La carta. No la tengo más a la carta. Yo ya no tengo más cartas. Vaya, requiere tarjeta. ¡Uy, perro!
Hasta las bolas, estos perros. Los odio, estos perros. Salí de acá. Un perro zombie. A la mierda, ¿quién fue, Claire? ¿Quién eres? Cuidado. Oh, Ada. Ada Wong. Bájala. FBI. Lo siento. Gracias. El perro insiste. Me sorprende que hayas llegado aquí. ¿FBI? Esta es la waifu de todo el mundo. Lo siento, es información confidencial. ¿A dónde vas? Hazte un favor. Deja de preguntar y sal ya de aquí. Es como la trola de Resident Evil. Ada Wong. ¡Eh! No hemos terminado de hablar. Me encanta que por lo menos se tomaron el atrevimiento de... se tomaron el trabajo, mejor dicho, de... hacer las animaciones de que la mina se va, abre la puerta. Porque cualquier juego después de la cinemática, chao, no hay más, no hay otra cosa. Uy, no me gusta nada esto, boludo. ¿Cómo venimos de munición? ¿Escopeta? Bueno, la escopeta me deja un poco más tranquilo. Al tener 5 cartuchos. Ah, acá tiene que haber balas. Adentro de eso tiene que haber algo. A ver. Llave torcida. No se puede usar, pero aún puede abrir el maletero y la... y las puertas del coche con los botones. Llave torcida. Examinar. Space. Llave torcida. Muy bien. ¿Qué era lo que dijo que podíamos abrir el maletero? Abrir el maletero y las puertas del coche con los botones. ¿De qué coche? Mensaje de Raccoon City. ¿Cómo va eso, Peque? Soy vuestro colega del sur de Raccoon City, encantado. Hoy quiero hablaros de algo muy importante para mí. ¿Conocéis los populares muñecos de Mr. Raccoon? ¿No? Bien. He oído de algunos chicos traviesos lo usan para prácticas de tiro. Y eso me pone muy triste. Los niños buenos no harían algo así en la vida real, ¿verdad? Porque es muy, muy peligroso, así que no lo hagáis. Eso es todo. Nos vemos en el sur, Mr. Raccoon. ¿Y qué carajos es eso? Por acá no hay una goma. ¡Oh, Dios mío! Ya tenemos... ya te digo que esta basura se va a levantar. ¿Y ahí? ¿Qué tenemos? Tenemos munición de escopeta ahí. Listo. ¿Dónde estamos? Acá. Sí, señor. Vamos a tener que enfrentarnos con esa basura. Y acá tenemos la llave esa y no podemos entrar. Bueno. Ahí está el muñeco. ¿Hay que dispararle a la mierda esa? Si le disparo algo me dice que estos dos se van a levantar. Raccoon.
Si le disparo la mierda esa, estos dos se van a levantar. A no ser que ese bicho tenga algo. Vamos a usar esto. Ahí tenemos. Bueno, se trabó justo el juego. Banquen un segundo, que se destrabe. Y algo pasó. ¡Puta madre! Mirá dónde que se fue a quedar. Logro, no sé qué mierda. Pero no hay nada. Vermin exterminado. No sé, algo me dice que me la jugué mal con esto. Ahora sí me saco la escopeta. Porque estos dos se van a levantar ahora, estos forros. No hay nada acá. No sé, me habrá puesto como en el Dark Souls cuando uno hace un juramento y si el juego se pone automáticamente se pone más difícil. Espero que no haya pasado lo mismo con eso, ¿no? Le disparé al bicharraco ese y ahora el juego se me pone más difícil. Para allá tengo que ir ahora. No se puede pasar por acá. Ya está registrado. Por ahí tampoco se puede pasar. Lo que podríamos hacer es ir por acá. Oh, oh. No me gustó una mierda ese ruido. Creo que hay más perros por acá, muchachos. Acá tenemos una plantita. Y hierba azul. Con la azul se puede eliminar toxinas del cuerpo. ¿Con qué nos vendrán ahora? Una planta que nos tire. Que nos tire veneno. Bien, tenemos pólvora de calidad. Esto para hacer más escopetas. Cartuchos de escopeta. Mirá, mientras no te salgas de ahí está todo bien, Master. Pero algo me dice que van a abrir esas jaulas en cualquier momento. Perros del orto. Tres perros a falta de uno. Perrera. Bueno. Vamos a abrir esto. ¿Dónde carajo están estas llaves? Están por acá. Informe de autopsia. Nombre de fallecido: Justin Hanson. Hombre caucásico, 39 años. Como yo casi. Observaciones: hallado muerto en la cama de la celda. Las manos siguen cerradas por el rigor mortis, que deberían pasar pronto. Es muy probable que muriera tras apagar las luces. El fallecido era un conocido cleptómano, encarcelado. ¿Qué carajo era cleptómano? En varias ocasiones, robaba hasta en la cárcel, aunque eso encajaba... Ah, los que roban. Robaba hasta en la cárcel, aunque eso encajaba con un diagnóstico clínico. Mantener.
Mantener, 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 mantener. Oh. Che, acá falta uno. Bueno, ¿cuándo vamos a volver? Acá no hay nada. Acá sí hay otro. ¡Vamos! ¡Todavía! Sabía que te ibas a despertar, basura. Ahí tenés. Comiste porón. ¡Ay! Venís con tu amiguita también, ¿no? ¡Dos escopetazos! ¡Tres escopetazos! ¿De dónde saliste? ¿Dónde salieron estos? Acá no hay nada. No, 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 quédate ahí, Master. A ver acá. Chao, te quedas ahí, flaco. Acá no hay nada. En otro momento que venga con más munición. ¿Qué carajo será eso? Ya son cucarachas, boludo. Chao, adentro. Una plantita. Listo, no hay una goma acá. O sea, que ahí hay cucarachas. Ahí hay un zombie y... Acá no hay una goma. Acá no hay una goma. Acá tampoco. Hay un zombie ahí que se está moviendo. Que mejor no conviene. ¿Qué era lo que decía el chaboncito este? En la mensaje de Raccoon City era acá. Informe que se había muerto en la celda. Hallado muerto en la cama de la celda. Bueno, sí, debería pasar pronto. Es muy probable que pudiera. Tras apagar las luces. El fallecido conocido que todo no. Robaba hasta en la cárcel. Aunque eso encajaba con diagnóstico clínico. ¿Cuántas balas tengo? El tema es que... No sé si tengo que sacar esos cuerpos. Todos. O sea, el que está acá. Este tiene pinta de ser grandote, boludo. ¿Qué dice ahí? No se le entiende el nombre, boludo. En la morgue. Sí, falta todavía revisar. Bueno, más sí, revisemos todo. Vení, levantate, flaco. Mirá, tienen granadas. Mientras este no se levante, está todo bien. A ver, con las cucarachas esta de mierda. Horrible. Y este de acá que... es... Este se me va a levantar de cojones. No, no se levantó. Y no hay una goma. Así que adentro. Te quedas adentro por las dudas.
Tuyo ya saqué todo, así que adentro también. Y estas cucarachas son un asco, así que adentro. Listo. Muy bien. ¿Qué tenemos? Segadora, segadora, la llave del auto. Listo, ya... Ah, sí, ahí. No, acá no. Tenemos que volver... ¡Uy, los perros! Me cago en su... Ya les digo. Los perros van a salir. Que no salgan, zafamos. No salieron, boludo. Zafamos, no salieron. Ah, esa puerta. Allá. ¿Es un zombie o me pareció? Ah, se levantaron estos dos. No, váyanse, adiós. Por acá no se puede. ¿En dónde carajo estaba la puerta con el...? Ah, ahí. Ya entendí. Bueno, vamos a usar estas escopetas. Salgan, boludo. Salgan, vamos. Toma, la concha, toma, toma. Coman poronga. Se hacen los rebeldes, boludo. ¿Otra vez? Ya me estoy quedando sin balas, boludo. Usar. Acá que tenemos. Rollo de película. No tengo más. Plantita. Lleno. ¿No hay balas? Ese rollo de película pinta que es muy importante, así que vamos a dejar esta granada. Descartar. No podrás recuperar. No, 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 no. Combinar con esta. No se pueden estaquear. Bueno. ¿Cómo estoy? De 10, ¿no? Vamos a hacer así. Combinar. Tuc. Hierba mixta. Y nos llevamos el rollo, por lo menos. Bueno, esta plantita no nos la podemos llevar. Y... el rollo. Tenemos que ir al... Ahora sí, empezamos a correr, ¿eh? Empecemos a correr. La llave del auto. ¿Cuál sería el auto? El auto. A ver. ¿Es esta? Maletero. El auto. A ver. ¿Cuál es el auto? Ah, el que está ahí. Ese que está ahí, seguro. Pero no tenemos la tarjeta. Oh, no te puedo creer. Vamos a ir por el lado de Ada Wong. A ver si encontramos algo. Debemos encontrar algo. Sobre todo balas. Porque estamos hasta las bolas. Oh, ya tenemos ahí el... zombie este. Bueno, bien. Balas. ¿Qué me estás jodiendo? ¿Dónde tengo la caja? No te puedo creer.
Bueno. Descartar. Sí, chao. Necesito las balas. No te levantes. Oh, y esta no me gusta una mierda. Celdas. Ya me veo que se empiezan a abrir todas las celdas. Quédate ahí, ni se te ocurra salir. Va a abrir la celda, boludo, no me jodas. Pull to open. Para. Hola. Oh, ya te digo que tenemos que abrir las celdas para que salga este. Hola, humano. ¿Llevas mucho aquí? Bastante. ¿Eres el único que queda? No, somos unos cuantos. Buenas noticias. No. Salvo que te envíe Irons. ¿Irons? ¿El jefe Irons? ¿Aún está aquí? ¿Qué importa? Ojalá se lo hayan comido. ¿Qué quieres decir? Él es el cabrón que me encerró. Tendría un buen motivo. Pues sí. Iba a filtrar sus trapos sucios. Supongo que yo habría hecho lo mismo. Hagamos un trato. Sácame y te daré esto. No hay otra forma de salir de ese garaje. Sí, es la tarjeta que necesito. No puedo. Tengo que hablar con el jefe. Mira, los dos estamos atrapados. O nos ayudamos el uno al otro. ¿Ah? Mierda, ya viene. ¿Qué es lo Venga, que... no seas cabrón. ¡Necesitas esto! ¡Sácame de aquí ya! ¿Y eso qué carajo es, boludo? ¿Qué es Némesis? Dios mío. ¿Quién va? Soy yo. Puedes apartar eso. ¿Quién carajo era ese? ¿Qué ha pasado? Eso era Némesis. Ha sido tan rápido. Creo que Némesis aparecía en el segundo. Te dije que te fueras. Creo, no sé. No querrás acabar como Ben. ¿Lo conocías? Era un informante. Con mucha información para mi investigación. ¿Lo que decía es verdad? ¡No puedes seguir ignorándome! No sé ni tu nombre. Soy Leon Kennedy. Busca una salida, Leon. Mientras puedas. Y hablaremos. Me llamo Aida. Hay como un delay en el sonido, ¿no? Supongo que trato hecho. Supongo que trato hecho. Sí, trato hecho. Ah, ¿cómo es posible? Bueno. No hay balas, no hay nada acá. Mirá. Mirá la puta que te parió. Ahí está. Nota de papel. No hay energía en el panel. ¿Puede una persona a cargo arreglarlo cuanto antes? Supongo que todos lo sabréis. Pero como el panel de energía de la cárcel es viejo, se necesitan piezas de panel eléctrico. Que ya nadie fabrica. Debería haber alguna en la sala del generador. Solo queda una de las piezas del panel eléctrico en la sala del generador. El chico que ha venido a arreglar la campana de la torre de León debería tener otra. Así que quitársela. Quiero decir... Ah, mirá. Quiero decir pedírsela. ¿Y esto? ¿Qué se supone que tenemos que hacer acá?
Acá falta algo, ¿no? Y acá. Bueno. Me lo voy a tener que recontrajugar y bajar esa palanca. Para. Antes de dejarlos sueltos a ustedes, muchachos, tengo que hacer otra cosa. ¿En dónde carajo tenía el...? Acá era. Puerta cerrada. Ranura de manivela. Ahí. Vamos para atrás. Izquierda. Espero que este gordo no se levante. Ah, oh, acá no es. Acá tampoco. ¿Dónde tenía que ir acá? Ah, dar toda la vuelta al revés era. Para allá. Quédate ahí, ni se te ocurra moverte, que tengo pocas balas. Uy, la perrera. Dios. Ya te digo, me parece que esos perros se van a soltar en cuanto... En cuanto abra esto, no sé, tenga que pasar de vuelta por ahí, no sé, esos perros se van a soltar. Así en la jaulita no se van a quedar. ¿Puedo agarrar la manivela o...? Ah, bien. ¿Y dónde carajo estamos acá? Acá tenemos una plantita, pero no tenemos más espacio. Uy, no me jodas, boludo. Vamos a hacer así. Combinar. Tres nada más. Ah, mirá, esto es el... Examinar. Space, a ver. ¿Tenemos los utensilios electrónicos? Sí, señor, tenemos uno. Uy, no, para esto no me gusta una mierda, eh. Este es un... Esto es un cuadrado. Generador. Espero que acá no nos ataque un licker de esos, porque estamos hasta las bolas y tenemos que pelear contra uno de esos. Y además acá tenemos una planta. Ahí hay más cosas. Bueno, ¿cuándo vamos a volver, no? Mirá. ¿Qué carajo entró por ahí? ¿O va a entrar por ahí? Se escuchan ruidos y ya está, cagamos. Listo, ahí se está cargando algo. Cagamos fuego. Ah, sí, esto es una combinación, ¿no? Que hay que dejarlo justo en el... Ahí está. Y ahora nos va a atacar un bicharraco.
¿Eh? Puta que te parió. Corre, 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 boludo, corre. Quédate ahí. Atención. ¿Dónde carajo tengo que ir? Corre, no, acá hay que correr, acá hay que correr. Pero por aquí... Ah, por ahí, por allá atrás. Oh, Dios mío, ¿dónde carajo está la puerta? Chao, nos metemos por acá, seguí corriendo. ¡La puta que te parió! ¡Perro de mierda! Toma, chao, me voy, adiós. Quédate ahí. Uy, no. Perros del orto. Acá está la puerta, acá está la puerta, acá está la puerta. Era acá, ¿no? ¿Y acá qué tenemos? Mira, la comisaría. Hemos vuelto. Sí, señor. ¡Uy, no! Este pasillo acá vienen todos los perros, ya te digo. ¿Dónde está la escopeta? La máquina de escribir de acá, bien, de puta madre. ¡Eso! Esto necesitaba. Encendamos la luz. Justo. De 10. De 10. Bueno, necesitamos dejar esto. Esto no lo vamos a dejar. Esto tampoco. Esto lo vamos a dejar por acá, por el momento. Estas llaves no. Esto me parece que ya no lo necesito más. Chao. Bueno, por las dudas me la llevo. Las granadas estas de segadoras me servirán de algo. Es que no sé cómo tirar granadas. Ordenar arma principal. Bueno, la dejamos ahí. Y guardamos esto. Y la llave la necesitamos. Y esto... No sé si lo vamos a necesitar. ¿Qué significa el tilde ese? Que ya lo usé. Que ya está. No lo necesito más. Ah, debe ser por eso. Debe ser que el tilde ese es que ya está. Ya no lo usas más. Entonces agarramos esto porque lo vamos a necesitar. Y listo. Entonces ahora esto lo ponemos acá. Ponemos así. Y vamos a ordenar todas estas cosas. Esta plantita la ponemos por ahí. Que es una planta azul también, ¿no? Y la guardamos. ¿Cómo estamos? Estamos mal. Vamos a guardar la partida por las dudas. Sí, acá. Sí. Y vamos a continuar el próximo capítulo, muchachos. Listo, chau.